En el horizonte se perfilan los tronos de decadencia, pero en la oscuridad siempre germina la semilla de la esperanza, dispuesta a florecer y desafiar a la sombra. Pedazo de tráiler, ¿no? A ver, seguro que os ha hypeado. Es oscuro, falto de luz y de esperanza. Justo como una invasión de Nurgle debe ser. Después pasaremos a planos detalle. A mí me pareció más chulo el tráiler del DLC anterior, me parecía más trabajado visualmente. Este ha sido como un buen montaje de batalla, y ya. Pero eso sí, un montaje muy bueno. Que nos deja ver muy chulas unidades y, por cierto, no me ha hecho falta traducir o subtitular el tráiler. No hay palabra alguna en él. Ya no pega con los tráilers modernos, pero eso ya es otra historia que os dejaré para un vídeo aparte. Hablemos del contenido. El DLC Tronos de Decadencia presenta tres nuevos señores legendarios para Nurgle, el Imperio y los Enanos, utilizables tanto en las campañas del Reino del Caos como en las de Imperios Inmortales, y que llegará con contenido gratuito a su vez. FLC, que ya ha sido revelado en el tráiler, Epidemius para Nurgle, y los tres los legendarios que se incluyen en el DLC de pago, Tamurkan, el señor de los gusanos para Nurgle, Elspeth von Draken para el Imperio y Malakai Makaison para los enanos. Y sí que nos indican en el comunicado que tendrán un nuevo objetivo en el mapa del Reino del Caos, independiente de la línea argumental de Ursun, para ayudarles a alcanzar la victoria total y asegurar la corona Némesis, que podremos hablar de ella en otra ocasión. Y decir que aparte de los tres legendarios antes comentados, Tamurkan, Elspeth y Malakai, el DLC contiene esta cantidad de unidades: 3 héroes legendarios, 15 unidades nuevas repartidas a 5 por facción, 3 señores genéricos nuevos, 3 héroes nuevos genéricos, uno para cada raza, y otros 9 regimientos de renombre, 3 para cada facción. Y sí, todos lo hemos pensado. Barcos ya por tierra, mar y aire. Vamos a profundizar primero sobre cada uno de estos lords. Nurgle, Tamurkan, el señor de los gusanos, o también conocido entre otros nombres como el favorito de Nurgle, podrá reunir jefes de poderosas facciones de todo el mundo conocido y convertirte en el último señor de la guerra de Nurgle como Tamurkan, el señor de los gusanos. Sí, y eso es una mecánica exclusiva muy molona que hablaremos después. Tamurkan, el señor de los gusanos y campeón de Nurgle, es uno de los más grandes señores de la guerra del caos que jamás haya afligido al mundo conocido. Un líder poderoso para algunos y un gusano cadavérico hinchado para otros. Aquellos que se enfrentan a Tamurkan caen rápidamente bajo la bandera de este portador de la desolación. Realmente Tamurkan es un gusano y ahora tiene el cuerpo de este ogro ultramutado como huésped. Sí, Tamurkan es un ladrón de cuerpos. Siempre me gustó este personaje, me da más miedo que cualquier otro. Devora por dentro todo tu ser, corrompiendo y alimentándose de tu cuerpo y a la vez quedándote poderes cósmicos.
Y ahora, como un tanque contundente con la fuerza de un ogro y el vigor de los mayores combatientes de Nurgle, Tamurkán cabalga hacia la batalla sobre su dragón sapo único, Bubebolos, para desatar la pobredumbre sobre aquellos que se atreven a oponerse al señor de la guerra. La cruzada de Tamurkán por la tierra no es meramente una de destrucción o de decadencia, pues amasa una horda de personajes heroicos a medida que avanza, absorbiendo las muchas fortalezas de aquellos que no pudieron derrotarlo. Estos personajes heroicos, jefes, se suman a su imperio en constante crecimiento una vez que Tamurkán ha demostrado su verdadero poder dominante, otorgando al Señor de los Gusanos una serie de campeones y guerreros para usar en una nueva gran cruzada. Con suficientes jefes devotos bajo su ala, Tamurkán podrá buscar la victoria definitiva en campaña. Sobre las características de su campaña particular es la mecánica de los jefes de Tamurkán. Tamurkán debe reunir una hueste de guerra imparable que traiga la ruina al mundo. Como tal, se embarca en un viaje mortal para dominar y reclutar a poderosos señores de la guerra de las tribus del caos y Norska para aumentar el poder de su facción. Por lo que podrás viajar por el mundo recolectando Pokémons en forma de misiones y bueno, ir haciendo cositas que ya os contaré más adelante. El estilo de juego de batalla para esta facción pues pone que asedies el campo de batalla sobre tu poderoso dragón sapo y empuñas una poderosa hacha de dos cabezas. Tamurkán es un guerrero mortal muy tanque en combate y su habilidad Festín del Señor de los Gusanos se activa al morir, infligiendo daño que absorbe la vida al enemigo que esté alrededor para mantenerlo en medio de la batalla un poquito más de tiempo. Es una habilidad especial que te permite hacer daño y volver a la vida. Y sobre las nuevas unidades, las filas hinchadas de Nurgle rezumarán fuerza con la adición de nuevas unidades lideradas por el héroe legendario Kaizk el Podrido, montando su bestia podrida, lo hemos podido ver en el tráiler al lado de Epidemius. Tendremos nuevo lord genérico para Nurgle, el señor del caos. Igual que pasaba con Zench, no tenían ese recurso y ahora sí que van a tener un nuevo lord genérico, el señor del caos de Nurgle. También tendrán un héroe genérico, que será el hechicero de Nurgle, que tampoco lo tenían, así que tendremos hechiceros con el saber de Nurgle por aquí. Y sobre unidades ya tendríamos los ogros de plaga. Los hemos visto en el tráiler, son infantería monstruosa de cuerpos normativos, así lo llaman ahora, pero vienen de dos tipos, con armas de mano y con armas a dos manos, dándole pues dos tipos de bonificaciones, como veremos más adelante. Los Rot Knights, los caballeros podridos, nueva caballería para Nurgle, joder, movilidad y todo. Qué guay, aquí sí que se han podido ver un poquito más velado dentro del tráiler. Todd Dragons, los dragones sapo, hemos podido ver a Tamurkán montado sobre uno de ellos, pero se podrán tener sueltos como monstruos independientes también. Los Pestigors, los Gors de Nurgle. He estado revisando el tráiler, pero no me ha parecido verlos. Estarán, bueno, si los veis vosotros, ponedmelo en comentarios en qué momento del vídeo los veis. Y los Trolls de Bilis, más infantería monstruosa, quizá útil, pero tampoco los he visto en el tráiler, creo. ¿Vale? Esta facción, la de Nurgle, se va a cargar con velocidad y con nuevas unidades de infantería monstruosa. Aunque me guste y creo que van a poder aportar mucho, vamos a ver cómo pueden funcionar en un mapa de batalla y os los mostraré debidamente a su tiempo. Al final del vídeo os explicaré un poco pues, qué tiempos o qué embargos voy a tener con este nuevo contenido. Y ahora nos vamos ya al Imperio. Abraza las fortalezas de la magia y la pólvora con la Escuela Imperial de Artillería de Null, al servicio de Elspeth von Draken. Esme von Draken, imagino que la conocéis, es la Dama Oscura de Null. Se ha hablado mucho sobre que podría ser una posibilidad desde los últimos tiempos para el DLC del Imperio, y es una consejera respetada por todos los condes electores. No es una condesa electora, de hecho, dentro de Wizardland sí que hay una condesa electora, pero no es Elspeth, ¿vale? Pero que sí que realmente es útil y es muy instrumental, como nos ponen aquí, en mantener las plagas de Nurgle a raya, y como matriarca de la Orden Amatista, la también llamada como Rosa del Cementerio, puede enfrentarse a todo lo que se interponga en su camino, como al Señor de los Gusanos en su campaña. Como poderosa lanzadora de hechizos, Elspeth von Draken surca los cielos sobre su dragón carmesí con una gran maestría mágica bajo su cinturón. La hemos visto en el tráiler, pues utilizando uno de los hechizos más famosos del Saber de la Muerte. Elspeth von Draken está comprometida a proteger al Imperio por cualquier medio necesario, y su alianza con Null le ha permitido ayudar
ayudar a apoyar a las fuerzas del Imperio de una manera única, ya que el verdadero potencial de las unidades de pólvora del Imperio puede ser desatado con la Escuela Imperial de Artillería de Null, ampliando así el armamento del Imperio. Y para hacer esto, la magia y la pólvora negra ya no pueden ser entidades separadas, y en su lugar deben trabajar juntas para asegurar que las fuerzas del caos sean mantenidas a raya. Pues tenemos artillería, tenemos pólvora y tenemos magia dentro de esta facción, y creo que va a funcionar de locos, ¿vale? Os explicaré después cómo tratar el contenido, pero la matriarca Elspeth será de gran ayuda para desarrollar la siguiente etapa de avance tecnológico para el Imperio, ya que también ofrece sus talentos únicos para combinar su dominio de la magia de la muerte en las municiones de la Escuela Imperial de Artillería, creando una fuerza de armas combinadas de unidades de amatista con las que las unidades de Imperio lamentarán cruzarse. Y se dice que está tan impregnada de poder mágico que se encuentra en el límite entre la vida y la muerte. No os confiéis, no es una vampira, ¿eh? No lo es, no lo es. Características de su campaña. La Escuela Imperial de Artillería. Sí, por fin, por fin. Los fans del Imperio le teníamos ganas, ¿no? Como Null es el llamado el arsenal del Imperio, Wiesenland y Null ofrecen mejoras especiales de unidades y poderosas habilidades a cambio de esquemas obtenidos por el daño que vayas infligiendo en los campos de batalla. Así que ya sabéis que para poder tener mejoras tenéis que empezar a meter daño por ahí. Ya os las mostraré. Pero también otra mecánica que va a tener su campaña es la de los Jardines de Mor, mecánica de la protectora vigilante del Imperio. Elspeth establece estos sitios sagrados en números limitados de los asentamientos visibles, amigables o neutrales del Imperio, proporcionando viajes instantáneos a esos lugares a un costo y con un tiempo de reutilización o cooldown. Muy útil, lo veremos. Estilo de juego de batalla, montando su poderoso dragón carmesí, Elspeth es mortal en todos los sentidos de la palabra. Manipula el campo de batalla a distancia con sus habilidades mágicas innatas de la magia de la muerte, antes de cargar al combate cuerpo a cuerpo, donde podrá destruir todas las filas enemigas montada en su dragón y su guadaña pálida a dos manos. Nuevas unidades. Las filas del Imperio están siendo reforzadas por una variedad de armas y muchas de pólvoras y artillería. Como el primero será el barco de tierra. Sí, sería de Marienburgo, pero aquí lo tenemos, potente en la distancia y letal en las cargas con su poderoso mascarón de proa. También tendremos el tanque de vapor, pero con una nueva versión, que será la del cañón de salvas. Llevamos a Null, llegan los inventos locos y las artillerías montadas. Los soldados de hierro de Null vieron la película de Rambo y se vinieron arriba. Vamos a tener Gatlings para las unidades de infantería del Imperio. Y los rifles largo de Hochland, alcance y precisión, una unidad muy demandada por todos los warhammeros. Así que entre los soldados de hierro de Null y los rifles largo de Hochland, podremos hacer un poco el counter a los Skavens con sus Hetzailes y sus amerratadoras. Bueno, lo podremos ver. Pero no todo va a ser artillería y proyectil en el roster nuevo del Imperio. Tendremos a los Caballeros de la Rosa Negra, una orden de caballería extremadamente acorazada y embutida en armaduras de placas negras y fieles a Mor, el dios de la muerte en el Imperio. Y ojo, que se me pasaba. Héroes y lords. El maestro ingeniero, sí, como señor, como lord genérico, un lord de proyectil y de apoyo. Ya teníamos al maestro cazador anteriormente, ahora un poco más de proyectil para lords, pero tecnológico. Y sí, tendremos la montura mecánica. Hostia, ay, qué bonito, joder. Pero eso no es todo. También viene en modo héroe, el ingeniero. No sé cuál de los dos será el del tráiler, pero tengamos en cuenta que tenemos lord y tenemos héroe para ingenieros del Imperio. Y como héroe legendario, el señor que sabía que iba a venir en DLC y él sabía que iba a venir junto con los enanos y quiso ser como ellos, por eso se puso tremenda barba. ¡Theodor Bruckner! Bueno, no hagamos coñas con esto. En el lore es un tío enorme, un gigante entre los hombres, que es el campeón de Null, verdugo, y bueno, alguien importantísimo en la ciudad de la pólvora y la tecnología montado en semigrifo. Pero bueno, es que tenía que soltar la coña, ¿no? Que en un DLC con enanos se venga con tremenda barba. Pero realmente la miniatura y el personaje es así. Ya nos vamos a los enanos, con Malakai Mackayson, el ingeniero matador, un loco lo llamaban, una mezcla desafiante de cerebro y fuerza bruta. Busca una muerte gloriosa, cosecha las recompensas y prueba tus últimas innovaciones.
Ya viene aquí pistas de cómo podemos jugar su campaña, ¿no? Habiendo sido expulsado del gremio de ingenieros tras una serie de malfunciones catastróficas que costaron la vida de muchos enanos, Malakai Mackayson hizo el juramento del matador y continúa inventando grandiosas máquinas hasta el día de hoy, asistido por su séquito de matadores. Algún día espera superar esta vergüenza buscando una muerte gloriosa en batalla para que al fin sea visto como un verdadero inventor de obras increíbles y una leyenda para su tiempo. Con una fascinación por crear grandes máquinas, Malakai es un personaje de apoyo a distancia, causando daño desde lejos con sus armas de fuego, bombas, artillería y las municiones más desquiciadas para diezmar a sus oponentes. Malakai anhela batallas casi imposibles de ganar y lucha con poderosos enemigos. Como matador, busca a estos combatientes dignos para expiar sus pecados, pero como ingeniero, lo ve como una gran oportunidad para aprender y probar nuevos trucos, avanzar en su equipo y aplastar a todos los que se interpongan ante él en nombre del progreso. Con las aventuras de Malakai Mackayson, puedes buscar probarte en combate o morir en el intento. Me flipa mucho este personaje, siempre me ha flipado, porque al fin y al cabo, aunque sea un matador, no va como un loco al combate cuerpo a cuerpo. Sí, va como un loco al combate, pero también a distancia. Y con muchos juguetitos, muchos explosivos y, bueno, pues muchas características disponibles nuevas en campaña. Como el primero sería el espíritu de Grungni. Los ejércitos de Malakai marchan bajo la máquina voladora conocida como el espíritu de Grungni, un dirigible legendario que el ingeniero matador puede mejorar sobre la marcha para aumentar su destreza en la batalla e incluso convocarlo en combate en batalla. Esto es la hostia. Y en el tráiler, viendo a los enanos beber en la taberna de a bordo, me parece genial. Quizá lo mejor del tráiler, diría yo. Una gran mecánica y, como dicen aquí, puedes convocarlo en combate. ¡Ay, mi madre, qué cosas más interesantes se nos pueden venir! Lo veremos en su momento. Aventuras de Malakai. Mientras busca el glorioso destino que todos los matadores desean, Malakai Mackayson utiliza sus hazañas mortales para probar y mejorar sus últimas innovaciones en ingeniería en las batallas más peligrosas que pueda imaginar. Así que, chicos, hay que tener en cuenta que iremos teniendo aventuras por todo el mapa de campaña, probando y mejorando algunas de las invenciones en ingeniería enana. Suena divertidísimo. Y como estilo de juego de batalla, como pone, o como estábamos explicando antes, pues Malakai sirve principalmente a los enanos como un señor de apoyo a distancia, lanzando explosivos hacia el enemigo con la bomba de racimo Thunderblast, haciendo pedazos a los enemigos con su escopeta, y si alguien se acerca demasiado para ser incómodo, pues los golpeará en la cara con una llave inglesa gigante. Este personaje le teníamos ganas, muchos de los Warhammeros antiguos, sobre todo los que jugamos la Tormenta del Caos en mesa, y viene con su facción cargadita de inventos y de matadores. Viene junto a un nuevo héroe legendario, Garagrim Puño Hierro, el llamado Paladín de Guerra. Esto en la tradición enana supone que puedes representar al rey en cada una de sus batallas y sus desafíos, ya que un rey matador no puede rechazar los duelos, pero sí que puede poner a su paladín en su lugar. El puesto de rey matador es una historia también curiosa, porque sigue siendo un matador que buscas la muerte en combate para expiar tus pecados, pero sigue siendo rey, con lo que no puedes exponer tu vida muy a la ligera, ¿no? O no puedes dejar a tu facción o a tu nación directamente en la estacada. Así que este personaje, este querido amigo Garagrim Puño Hierro, pues puede ser interesante, ¿no? Y que como matador es extraño también que aún siga con vida, pero aquí está buscando aventuras y siempre entonando cánticos a Grimnir, que espero barra quiero que lo pongan como alguno de sus objetivos o de sus mecánicas, habilidades dentro de batalla, porque realmente tiene que ver mucho con su personaje. Tendremos como señor genérico para los enanos a un matademonios, por fin un líder matador genérico para los enanos. Yo creo que ya tocaba. Los enanos sí que tienen poco roster de unidades lore genéricas básicas, que tendríamos al señor, tendríamos al señor de las runas también, y creo que ahora el matademonios puede ser una gran inclusión, pero no se queda solo, porque también tenemos héroe genérico, el matadragones, tenemos otro matador
como héroe genérico para la facción. Y como no, pues tendremos matadores. Más matadores, comunidades. Tendremos a los buscamuertes. Unidades que salieron en la tormenta del caos. ¿Conocéis a los fanáticos? Pues estos igual, pero con hachas. Grandes cadenas con hachas al final, dando vueltas, son absolutamente letales y deben ser muy potentes, haciendo daños masivos a unidades en formaciones cerradas. Después tendríamos el Cercena Goblins, o como muchos lo conocíamos, el lanzahachas. Este arma, también de tormenta del caos, hará las delicias a distancias cortas y medias, lanzando hachas sin parar contra los enemigos. El Barca Tronante, o el Thunder Barge, que ya veremos cómo lo terminan traduciendo dentro del juego. Veremos, el Zeppelin está cargado de armas, explosivos y amor. Por fin los enanos van a tener algo para reforzar su antaño temible escuadrón aéreo. puede ser memorable la cantidad de unidades que podemos sacar ahora por el aire. Tengamos en cuenta que antes hemos hablado que tendríamos al espíritu de Grungni, ¿vale? No significa que el espíritu de Grungni sea algo es algo singular, pero aparte del espíritu de Grungni, que es uno de estas máquinas voladoras, pero plan singular, plan especial, tendremos el Barca Tronante como unidad estándar, ¿vale? Se podrá sacar como una unidad de artillería voladora Zeppelin, ¿vale? Y tendremos también los... esto sí que no tengo muy claro cómo lo traducirán, que serán los Grudge Raker Thunderers, ¿vale? Son unos atronadores, veremos cómo los traducen, pero son atronadores con arcabuz de doble cañón. ¡Ojito! No sé si los van a plantear como más alcance, no sé si los van a plantear como más daño, no sé cómo los van a plantear. No tengo ni putísima idea, pero al ser arcabuces ya tienen poder de penetración, con lo que no pueden meterle un poder de penetración, simplemente ya está. Tienen que meterle mucho más daño, quizás sea algo más parecido a lo que tenían los enanos del caos con sus arcabuces. Vamos a verlo. Eso ya lo tendremos que ver en su debido momento. Ahora mismo no puedo decir nada más. Y para terminar, pero no menos importante el roster enano, tendremos los matadores piratas. ¡Qué maravilla! Pistolas, porque no había unidades de enanos con pistola. Eso también había que decirlo. Era un tremendo drama, pero bueno, ya tendremos unidades con pistola para los enanos y serán encima matadores. Y encima también serán piratas. Es que me parece maravilloso, tío. Esta unidad yo creo que la utilizaré mucho. ¿Os han molado todas las unidades que llegan en el nuevo DLC? Recordad que este DLC llegará junto al parche 5.0. Actualización y rework para enanos, imperio y Nurgle. Sí, para las tres. Y algunas muy importantes. Aparte de la Corona Némesis, que la habéis visto en el tráiler. Mirad, os vuelvo a poner para ver si veis la Corona Némesis dentro del tráiler. No lo habéis visto, ¿no? No os habéis fijado. ¿Sabéis por qué no? ¡Porque no sale!
Tremenda troleada. Recordad que este paquete, por primera vez, o este DLC, se puede comprar como pack o como facciones sueltas, como os expliqué en este otro vídeo anteriormente en el canal. Y para terminar este vídeo, deciros una curiosidad. ¿No os ha parecido extraño que sí que anuncien el DLC, que lo podéis precomprar vía Steam también, y que no sale la fecha de salida? Gente, cosas de británicos. Prefiero no dar mi opinión sobre este punto, la verdad. Voy a decir solo británicos, ¿vale? Pero no sale la fecha ahora mismo de salida. Pero lo que sí que puedo hablar de fechas es mi agenda con este DLC / FLC, lo que nosotros llamamos nuestros embargos de contenido. El próximo día 16 de abril a las 4 de la tarde en España mostraremos la nueva campaña y la facción de Epidemius. Lo haremos en directo en Twitch jugando sus 20 primeros turnos. Aparte de ello, en siguientes días tendréis oportunidad de ver los rewards del Imperio y los Enanos. Todo esto que os muestre a partir del día 16, todo esto es contenido gratuito, compres o no el DLC, o sea, Epidemius, el rework del Imperio y el rework de los Enanos son completamente gratis, llegan con el parche 5.0 que saldrá en la salida del juego, que todavía no os podemos decir qué día es. Pero cuando veamos de verdad el Imperio y los Enanos será a partir del día 23 de abril a las 4. Bueno, Imperio, Enanos y lo nuevo de Nurgle, que está Murkan. Empezaremos con una campaña en directo con el Imperio justo a las 4 en Twitch, con sus mecánicas del Colegio de Artillería del Null, los Jardines de Mor, y es posible que sea un expansible en Twitch, o quizás sea un 24 horas, aún está por confirmar, ya que estamos tratando con Creativa Simon un posible también contenido patrocinado. También tendremos, a su vez, en YouTube, modo Ratflix, los matadores de Malakai Mackayson, pregrabada la campaña de Malakai Mackayson para YouTube, y lo podrán ver anticipadamente todos los capítulos, los Patreons, como hicimos anteriormente en el bien llamado modo Ratflix. El jueves seguramente os muestre en directo la campaña de Tamurkan, que sería el jueves 25, con sus primeros 20 turnos, y valoraremos continuarla a un futuro o no, dependiendo de nuestros quehaceres con el Imperio, con el Spez von Draken. Pero hasta aquí os puedo contar hoy. Vendrán noticias adicionales a lo largo de los próximos días, semanas al canal, blogs y demás cosas que ya os iremos contando. Lo haré de los personajes nuevos que tenemos como venideros, que hemos comentado aquí, pero ampliaremos mucho más su trasfondo. Y mucho más, así que suscribíos al canal, que se vienen curvas y curvas decadentes. Decidme por comentarios qué os ha parecido. Primero, el tráiler y segundo, las unidades contenidas de este DLC. ¿Esperabais muchas de ellas? Nos vemos próximamente, hermanos, se os quiere. ¡Chao!